Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Vamos a hablar un poquito, o el Señor quiere compartirnos que aprendamos un poquito de la obediencia. Y la obediencia es una virtud del espíritu muy ignorada. Ya tenemos Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, ¿lo tenemos todos? Mire lo que dice la palabra del Señor y lo leemos en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo empieza diciendo la palabra, hermanos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, si trae una pluma, por favor, subraya ahí. Mas el que oyó, ¿y qué dice enseguida? Y no hizo. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. ¿Sabe? Hace tiempo, hace años, estaba yo en la iglesia del monte. Aquí está mi hermano Omar, que no me va a dejar mentir. Estábamos a cargo de la iglesia del monte, California. Y estando en la iglesia del monte, California, al frente, encargados de la obra, ya ve que hay cositas, hay detallitos en veces. Y yo estaba al frente como responsable, no de pastor, sino como encargado en ese momento. La iglesia se había abierto porque un grupito de hermanos, juntamente con este que le habla, vinimos a la Wilcher a hablar con el pastor, que estaba muy lejos y necesitamos un lugar donde congregarnos. Y el pastor me dijo: busca un lugar y lo rentamos, porque a mí me interesa también el monte. Y buscamos el lugar, lo encontramos, se rentó el lugar. Y al rentarse el lugar, empezamos a trabajar, y muchas bendiciones. Y hay veces que las cosas van bien, siempre de una tremenda bendición. Y la iglesia del monte se llegó a ser la segunda iglesia más fuerte, hablando del área de Los Ángeles. Le estoy hablando por allá en los años 96. Dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver con la escritura? Espéreme, no se me desespere. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo dice la escritura que leímos? El verso 46 del capítulo 6, ¿cómo dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y vamos a que el Señor ministre nuestras vidas.
a que el Señor haga una obra muy especial. ¿Cuántos queremos que el Señor nos ministre y haga una obra muy especial acá dentro de nuestro corazón? Si va a decir amén, siente hacerlo, hágalo con todo el corazón, porque es al Señor, amén. Siempre he pensado y he aprendido esto. Por ejemplo, usted va al Salmo 34, verso 1, verso 2 y verso 3, dice, él siempre dice, su alabanza, no a la alabanza del salmista, sino que la alabanza de Dios siempre estará de continuo en nuestra boca. Cuando usted siente decir amén, cuando siente decir gloria a Dios, no se detenga, porque no es usted, es el Espíritu de Dios que está en usted, que quiere ensaltar, que quiere glorificar y que quiere manifestarse a través de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese tiempo, estando en la iglesia, un día había un hermano que era el encargado que el pastor mandaba, y su servidor siempre me ha gustado, y Dios pone el deseo en mi corazón, porque no lo hago porque quiera, sino más bien es el Espíritu de Dios que nos mueve a hacer aquello. Y hay veces que los hermanos no venían, pasaba levantando la transportación, traía una Ford Aerostar azul viejita, ¿se acuerda, hermano Omar? Y salía de mi trabajo y traía a los hermanos y llenaba la ven y llegaba con los hermanos a la iglesia. Y hay veces que uno siente, porque a uno se le olvida que el mejor y el principal y el único que tiene que ver es el Rey de Reyes. Y hay veces que uno se toma las cosas tan personales que nos olvidamos que quien tiene el control es el Señor, y en veces queremos ser nosotros los que hacemos las cosas. Y el hecho de que yo traía a los hermanos y los buscaba, y había un hermanito que cantaba, José Luis Macuil, que por allá se había apartado, pero de alguna manera hablamos con él, lo trajimos a la iglesia y de pronto ya estaba cantando en la iglesia. Y un día no pudo asistir a la iglesia de Los Ángeles y por ahí se sintió mal el hermano. Y de paso algo sucedió que ya no lo tomaron en cuenta. Y cuando hablé con él, todo desanimado, ya queriendo salir de la iglesia, se fue de la iglesia. Y como este que le habla pensaba que el asunto es uno el que trae las almas, y se nos olvida que el que nos da para la gasolina es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En veces nos creemos dueños de la congregación. Y un día vino un hermanito que era el secretario y lo tenía a cargo el pastor de la iglesia. Y como él me había metido la mano para que se fuera, yo lo confronté y le dije al hermano: hermano, usted no ama las almas. Nada más se me quedó viendo, y yo sentí. Pasaron 2 semanas y ya estaba sentado en una banca sin hacer nada dentro de la iglesia. Y ya, cómo me dolió eso. Cómo me sentí mal. Y ahí vienen muchas ideas. No sé si a usted le ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que uno se quiere ir de la iglesia por cositas, por detalles, cosas así. Pero en esos momentos no es Dios, sino somos nosotros. Y esas circunstancias nos hacen llevar, a lo menos en lo personal, a que muchas veces nosotros no conozcamos, o no se nos haya descubierto, o no se nos haya, cuando el Señor está
tratando con sus discípulos allá en Lucas capítulo 24 verso 45 dice que el Señor abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. Y hay veces que de pronto tenemos tiempo en el Señor, caminamos con el Señor, decimos gloria a Dios, aleluya, pero hay cositas por ahí que de pronto nos afectan porque no las vemos espiritualmente, sino las vemos humanamente. Y al verlas humanamente nos lastima, nos duele, queremos irnos de la iglesia. Hay muchas cosas que pasan y yo le digo esto no por otra cosa, sino porque yo personalmente las he experimentado. Pero hay veces que le hacemos más caso a nuestros sentimientos que a lo que dice la palabra bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad que la palabra del Señor dice que amemos a nuestro prójimo? ¿Verdad que la palabra del Señor nos dice que si tu enemigo te pide que camines una cierta cantidad de millas, no vayas una, vayas dos? Pero hay veces que si optamos en la carne, no vamos a ir las dos millas, vamos a entrar con aquel humano, y necesitamos de salirnos de la vida humana y meternos a la vida espiritual. Necesitamos meternos para que el Señor nos descubra, para que el Señor nos muestre lo que es la obediencia delante del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? El Señor le dice a sus discípulos en el verso 46: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y después pone dos ejemplos de dos personas que edifican su casa. Y lo pone como ejemplo de lo que es la obediencia. Y en este día lo que vamos a estar viendo, que el Señor nos abra el entendimiento. Mi trabajo es traerle el pan, el maná del cielo, pero que nos lo saboreemos de tal manera que esa palabra haga una obra especial en nuestro corazón. Ese es mi trabajo delante de Dios, y le pido al Señor que me dé la gracia, la sabiduría, las palabras para que su corazón pueda recibir el mensaje, pueda recibir la palabra y salga de este lugar edificado, salga de este lugar con ganas de servirle a Dios. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Y lo que está hablando es de la obediencia. ¿Sí está conmigo aquí? Y la obediencia es una virtud, escúcheme bien, muy ignorada. Hay veces que ignoramos al Señor. Cuando yo leía esto, el Señor me hablaba y me decía: Marquitos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esas palabras calan acá adentro. Ni cómo protestarle al Señor, ni cómo contradecirlo. Él es Dios, y si dice que no hago lo que Él dice, Él tiene razón, porque no estoy haciendo lo que Él dice. ¿Sí me estás comprendiendo? Te ponía el ejemplo de que de pronto me sentaron, porque quería ponerte un ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo confronté al hermano y le dije: hermano, usted no ama las almas. Y humanamente dije, ese fue mi error, porque a las dos semanas estaba sentadito. Me prohibieron hasta barrer la iglesia. Ya como me dolió, ya como pensé muchas cosas malas del hermano: ingrato, no es hijo de Dios, no le interesan las almas. Y el que estaba mal era él, no yo.
Así pensaba. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero muchas veces vemos más esto desde una perspectiva humana que no espiritual. Cuando me senté, mira, hermano, sentí ganas de irme de la iglesia. Si no me ocupan. Y luego piensa, y tanto esfuerzo de traer a los hermanos, de ir para allá, de traer para acá, de visitar a los hermanos, y este para que venga y no le importe lo que esté haciendo, no le importe la congregación. Así pensé. Pero ahí fue cuando el Señor me enseñó la obediencia. En ese tiempo yo predicaba ministerialmente y tuve el privilegio muchas veces de que iba a un lugar y el pastor me decía: va a estar el hermano Marquitos allá predicando en la ciudad de Santa Ana, California. Va a estar predicando el hermano Marquitos por acá. Y uno como que se cree, ¿verdad? Y que lo anuncie el pastor más todavía. Y yo estaba pollo todavía en aquellos tiempos, recién salido del cascarón, como quien dice. Y cuando el pastor me anunciaba, por ahí se corrió la voz de que al hermano Marco lo tenían sentado entre las demás iglesias. Y empecé a recibir llamada de pastores invitándome a predicar. Yo queriéndome ir de la iglesia por lo que me habían hecho. O sea, todo se ponía como en charola, dicen de ahí, de plata, todo listo, como diciendo: es de parte del Señor. Es de parte del Señor. Mira cómo te están hablando los pastores. No, no. Y me endulzaban el oído. El Señor lo usa de una manera muy especial. Ha sido de mucha bendición. Y a uno lo suben por allá arriba, mire. Y cuando estaba a punto de tomar una decisión, el Señor me llevó a las Escrituras y me mostró a David. Y cuando me mostró a David, me enseñó lo que era la obediencia. Y el Señor me enseñó que la obediencia era que yo dejara de pensar y que el hermanito que me había puesto en disciplina pensara por mí. Ah, eso está tremendo. ¿Sí me está comprendiendo? Que otro piense por mí. Y la obediencia es una virtud muy ignorada. Porque cada uno humanamente tiene pensamientos. El ejemplo más precioso que encontramos, el Señor está hablando de la obediencia y dice: ¿por qué me llamáis Señor? Y el Señor hablaba a mi vida y me decía: Marquitos, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y de pronto me remontó aquella experiencia que yo había tenido donde me enseñó lo que era la obediencia. Y ay, cómo batalla uno, ¿verdad? Ustedes no batallan para nada, ¿sí batallan? Hoy que alguien, un hermano, les pida un favor y de favor se los pide, no, porque lo voy a hacer. Y bueno, que no hay otros hermanos, y uno empieza a sacar tantas cosas. Y mira, el ejemplo más precioso es el mismo Señor. ¿Te recuerdas cuando vamos a Juan capítulo 4? En el verso 4 de Juan capítulo 4, verso 4, tú vas a leer ahí en la palabra
que Juan está escribiendo, y cuando está escribiendo nos está poniendo por escrito algo que vio en el Señor, porque no son palabras del Señor, sino son palabras de Juan. Ya tienes Juan capítulo 4 verso 4, ¿qué dice? Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vemos que ahí Juan está diciendo: al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. En otras palabras, tenía un trabajo que hacer en Samaria. Y cuando seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta de la mujer samaritana. Y cuando llega a aquel lugar de Samaria, él llega con sus discípulos y él se sienta en el pozo de Jacob. O se queda en el pozo de Jacob, y como tenían hambre, sus discípulos se fueron a conseguir de comer al pueblo. Y mientras él estaba sentado, esperó, y de pronto a lo lejos empezó a divisar una mujer que se iba acercando, y era la mujer samaritana. Y cuando estuvo ahí en el pozo la mujer, el Señor le dijo: mujer, dame de beber. Y aquella mujer no lo recibió de una buena manera. ¿Verdad que no lo recibió de una buena manera? La mujer le dijo al Señor Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua de beber? Y agrega: ¿que no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan, tienen roce, tienen pleito entre sí? Yo quiero que me vayas comprendiendo, porque con quien estaba hablando aquella mujer no era cualquier hombre. Era el mismo Dios de los cielos manifestado en una forma humana quien estaba delante de aquella mujer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que él tenía el poder para que cayera fulminada en ese momento. Él tenía el poder para castigarla por toda la maldad y el pecado que había hecho. Él tenía poder para eliminarla, no solamente a ella, sino a todos los pecadores. Pero el Señor mismo se sometió. El Señor mismo fue obediente. El Señor mismo fue obediente a su bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él se despojó de sí mismo y se hizo obediente. ¿Sí me está comprendiendo? Era Dios. ¿Y verdad que podía quitarle la vida? Él era Dios y nosotros pecadores, y a este le pudo haber quitado la vida por rebelde, mas sin embargo todavía estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias, gracias, gracias a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario, que murió para redimirme, que murió para comprarme, que murió para darme libertad. Y muchas veces ignoramos que la obediencia es una virtud, y por lo tanto la ignoramos. ¿Tú crees que cuando nuestro pastor o cualquiera de los predicadores o ministros te dice: vente, hermana, a gozar a la iglesia, tú crees que es el hermano? No, no es el hermano. Si Él no te va a dar la bendición, es el Rey de Reyes usando al hermano, haciéndote una invitación amorosa por el bien tuyo, por el bien de cada uno de nosotros, a que vengamos. Porque yo estoy más que seguro que no hay otro lugar donde el Hijo de Dios pueda estar mejor, sino en la casa bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece.
El ejemplo máximo que tenemos de obediencia es el mismo Señor. ¿Por qué era Dios si no eliminó a la mujer? ¿Sí me estás comprendiendo? Mira, ve a Juan capítulo 4, por favor, para que me puedas comprender un poquito más. Juan capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 31 al 34. ¿Ya lo tienes? Eso nada más para que veas lo que el mismo Señor está diciendo. Y tú tienes que ser como los judíos de Berea, ver si lo que yo te estoy mencionando es así como te lo estoy diciendo. Ya tienes Juan capítulo 4, verso 31 al 34. Cuando puedes leer todo el capítulo 4, pero ahorita nos vamos a centrar aquí. ¿Está bien, hermanos? Juan capítulo 4, verso 31. ¿Qué dice el verso 31? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. ¿Qué dice enseguida? Que vosotros no sabéis. Verso 33 nos expresa, nos dice lo que los discípulos dijeron. Y ellos se preguntaron: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Qué responde el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira qué preciosa es la palabra del Señor. Dijo: yo tengo otra comida que comer. ¿Y qué es? Es ser obediente al mandato que traigo. Y el mandato que traigo es salvar al mundo entero. El mandato que traigo es hacer la obra del que me envió. O sea, la misma palabra que Él había escrito en el Antiguo Testamento, Él mismo dejó su poder, su gloria. Él pudo haber hecho otra ley, Él pudo haber hecho otras cosas, mas sin embargo decidió ser obediente a sí mismo. ¿Me estás comprendiendo? Decidió ser obediente a Él mismo para salvar a la humanidad, para que usted y yo pudiéramos estar en este lugar ensaltando y glorificando y dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar, y poder disfrutar de las bendiciones del Dios de los cielos. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. Yo tengo otra comida que comer. Está hablando de la obediencia. ¿Sí me está comprendiendo? Ah, qué tremendo ejemplo nos pone el Señor. Imagínate al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando participaron de la última cena, ¿te recuerdas? Estaban todos en ese lugar. Y cuando ya todos estaban sentados a la mesa participando, yo creo que el Señor no dice eso en la palabra, pero lo que dice es que se levantó, tomó el lebrillo y la toalla, y se amarró la toalla. Y el mismo Señor hizo la función de un siervo, de un criado. Pero era el Todopoderoso. Por eso, cuando Dios trataba conmigo, me llevó a ese momentito donde, en mi manera de pensar y en mi sentir, pensando que estaba haciendo bien las cosas, yo le dije a aquel hermano: no ama las almas. Y a las dos semanas estaba sentado. Y pensé que fue injusto, y pensé tantas cosas. Quise irme de la iglesia.
Y cuando me iba a ir de la iglesia, el Señor me mostró lo que era la obediencia. Y me mostró que aquel hermano estaba pensando por mí. Pero no era el hermano, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces parece, a veces sentimos que hay cosas injustas. Y nos olvidamos de lo espiritual y nos metemos nosotros en la humanidad como hijos de Dios, pero con una interpretación humana de las Escrituras y no en lo espiritual. Ojalá que el Señor me esté haciendo un buen siervo y que tú te estés deleitando el manjar que es la palabra bendita del Rey de Reyes y estés recibiendo un buen trato de parte de este mesero y que te pueda servir y que salgas de este lugar lleno, gozoso, alegre, que salgas edificado. No por este, sino por la palabra bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sentí irme de la iglesia. Me sentaron y 6 meses, nada más por decirle al hermano que no amaba las almas. Y recibí llamadas de pastores y le dije: hermanos, déjeme orarle al Señor. Y ya cuando iba a decir que sí, momentito, me dijo el Señor: ¿qué les vas a enseñar? No, pues es que dice que tú me usas, Señor. ¿Qué les vas a enseñar? Que vas en rebeldía. Les vas a enseñar que no te quieres someter. Porque podrás dar un mensaje muy bonito, muy bonito, podrán ser edificados, pero tus hechos van a mostrar otra cosa. Tus hechos van a mostrar que vas por despecho, vas por coraje, vas por resentimiento. Y ahí el Señor me mostró lo que es la obediencia. Que la obediencia es que yo deje de pensar. Y no te digo que el Señor, que otro piense por mí. Porque luego decimos: no, es que yo me someto solamente al Señor. Bueno, ¿y el pastor no lo puso el Señor? ¿Al ministro no lo puso el Señor? Ojalá que me esté comprendiendo. Se da cuenta que la obediencia es una virtud, porque es una virtud de Dios la obediencia. ¿Y qué le parece si hoy le decimos: Señor, yo quiero de esa virtud? Ah, porque soy testarudo. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, saca a este pueblo. Mira, voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti y que te abra el camino, que destruya a los amorreos, al jebuseo. Pero yo no voy a ir contigo porque mi pueblo es de dura servir, es cabeza dura. No entiende, por más que le hablo, no entiende. Tú vas en adelante porque no quiero destruirlos. Y como que dijo Moisés: Señor, no me eches el paquetito. Si tu presencia, Señor, buscando lo espiritual. No, hombre, iba a ir con un pueblo rebelde. No convenía, mejor me meto aquí contigo, Señor. Y aquí yo me meto contigo y no me muevo de aquí. Que seas tú moviéndonos, que seas tú llevándonos, que tú seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Señor, mostrándome por dónde voy a ir. Que seas tú, Señor. No quiero ir con un pueblo rebelde, quiero estar en tu presencia, quiero gozarme contigo, quiero caminar contigo. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de acá. Podía cometer muchos errores. Cuando los pastores me llamaban y el Señor me detuvo, me dijo: un momentito, ¿qué les vas a ir a predicar? Pues tu palabra, Señor. Podrás predicar muy bonito, pero si no haces mi voluntad, ¿para qué me llamas Señor? Señor,
si no vas a hacer lo que yo te diga. Y verdad que esta mente piensa muchas cosas. ¿Verdad que nos cuesta? Los hijos les cuesta someterse a los padres. Los trabajadores les cuesta someterse a sus dirigentes, a sus patrones. Porque es la naturaleza humana, es la manera. Pero hermano, nos conviene salirnos de esta naturaleza humana y meternos a la presencia del Señor. Porque si nos metemos a la presencia del Señor, vamos a ser obedientes, vamos a tener la virtud de ser obedientes, porque nos vamos a parecer, porque el Señor va a crecer en nosotros y el Señor va a dirigir nuestras vidas y el nombre del Señor va a ser glorificado. Denle la gloria al Señor si lo desea hacer con todo el corazón. ¿Cuántos estamos comprendiendo, hermanos? Mira qué tremendo. El Señor dice: yo tengo otra comida que comer. ¿Y cuál era la comida? Ser obediente a su misma palabra. Él era Dios. La mujer samaritana era una pecadora. Había tenido varios hombres. Iba hasta el pozo de Jacob, porque ahí en Sicar no había, había pozos de agua, pero la gente se burlaba, la gente la señalaba por su vida. Iba, como quien dice, sacándole la vuelta. Pero Dios tenía una cita con ella, no para condenarla. Tenía una cita con ella para salvarla. Pero para salvarla era necesario que él mismo fuera obediente a su propia palabra. Someterse, el dejar su gloria, el dejar su poder. Eso es lo que dice Pablo: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El mismo Señor fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros, por salvarnos, por redimirnos, por arrancarnos, para que la luz alumbrara dentro de nuestro corazón. Den la gloria al Señor con todo el corazón. Pero ¿verdad que nosotros en veces tenemos mejores ideas que los demás? ¿Verdad que creemos que nuestra manera de pensar o de lo que vamos a hacer es mejor que del otro? Y siempre encontramos detallitos. Mira, en Dallas, en esta iglesia que te mencionaba, era un edificio grande. Y el grupito fue creciendo, pero llegó un momento donde había un grupito y había pintores, hermanos, ahí. Que un día me dijo: hermano, ¿cómo ves si pintamos la iglesia? Y el techo estaba de este pelo. Le dije: hermano, pues ya se lo puso el Señor, sea obediente al Señor. Nada más dígame cuándo empezamos y lo hacemos. Y lo hice saber a la congregación y empezamos a pintar la iglesia. Pero no falta un roto para un descosido. Y me dijo: hermano, ¿cómo ves? ¿Se atreve a subirse ahí arriba con la escalera, darle y tocar allá? Y allá andaba este. Y las patitas me temblaban allá, las piernitas se me hacían así, mire. Y la escalera sentía que se movía de un lado. No se movía, pero yo sentía. Y luego llega un hermano, este principiante no sabía nada de pintura. Y llega un experto en la pintura. Ay, se agarra viendo. Ni siquiera participó. Y se agarra viendo y vio allá. Oh, el color, un montón de pretextos. Y bueno, para opinar. Y eso como que baja. Ojalá que me vayas comprendiendo. Porque, hombre, yo casi sentía que me mataba allá arriba. Y que me dijeran que estaba mal. Y lo peor de todo, que ni siquiera, bueno, nada más fue como inspector ya cuando estaba todo listo. Y uno siente ahí que le tiene que descargar todo lo que siente en su corazón. Pero ahí donde dice: momentito,
ámalo. Pero ámalo. Pero ámalo. Pero es mi hermano, ámalo. Y hay veces que nos cuesta. Pero tiene que ver con la obediencia. Y el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Y no le importó qué tan malos hubiéramos sido, qué tantos desaires, qué tanto reproche le hayamos hecho. Él dijo: yo voy a ser obediente, voy a descender a la tierra, voy a ir a la cruz, voy a ser sacrificado, voy a ser enterrado. Pero es necesario que todo eso acontezca para que ellos sean libres, para que se puedan acercar, para que puedan venir. Voy a soportarlos, voy a aguantarlos, para que sean libres. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y ahora somos hijos de Dios por la obediencia de Cristo. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Estamos comprendiendo, hermanos. Ve un poquito adelante, ahí Juan capítulo 6, verso 38, por favor. Y en Juan capítulo 6, verso 38, dice algo muy precioso. Juan capítulo 6, verso 38, ¿lo tienes? ¿Qué dice el verso 38? Porque he descendido del cielo. Dicen por ahí, échate al trompo. ¿Quién está hablando ahí? Está en letra roja. Si usted tiene una Biblia con las palabras de Cristo en rojo, es el mismo Señor que está hablando. ¿Y qué está diciendo el Señor? ¿Cómo dice? Porque no he descendido del cielo. Qué bueno que está poniendo atención. Porque he descendido del cielo. ¿Qué dice enseguida? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Está leyendo? Es el mismo Señor Jesús. Dice: yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiera. No, yo descendí del cielo para hacer la voluntad de la palabra, de lo que Él mismo había establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso implicaba humillarse hasta lo sumo. Eso implicaba dejar su trono, dejar su gloria a un lado y ser obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Cuando vamos al verso 5 de Filipenses capítulos, ¿qué dice? Alguien que me lo lea. ¿Tiene tiempo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 5 hacia adelante? Alguien que me lo lea. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Oiga, el cual siendo en forma de Dios. Ahí deténgase. El cual siendo en forma de Dios, en otras palabras, era el mismo Dios. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Haga de cuenta que se quitó el saco, se quitó todo y vino a tomar la forma de un ser humano. Vino a ser un servidor en esta tierra. No vino a darse
baños de grandeza, no vino a decir que era el mismo Dios, él vino a decir que era un siervo, bendito sea el nombre del Señor, él vino a servir a la humanidad, bendito sea el nombre del Señor. Él no vino a creerse más que los demás, aunque era el mismo Dios y tenía de qué creerse. Pero te imaginas aquel momentito donde estaba con sus discípulos, todos sentados a la mesa comiendo. Y yo creo que pasa la mirada por todos y cada uno de ellos. Y allá en aquel cuarto busca y por allá identifica. Aquella cosita. Y se pone de pie y va y la toma. Y toma la toalla. Y viene a sus discípulos. Y cuando está con sus discípulos se agacha. El Rey de Reyes. El Dios Todopoderoso. Humillándose hasta el ser humano que es pecador y malvado. Qué gran ejemplo de obediencia, ¿me estás comprendiendo? Qué gran ejemplo de obediencia que tenemos de nuestro Señor. Y aun cuando Pedro sintió que no era digno, es necesario que haga esto, les estaba mostrando lo que era la obediencia. Les estaba mostrando que la obediencia es una virtud que muchas veces es ignorada, pero que es necesario que aquellos que somos hijos de Dios volvemos a retomar la esencia espiritual, que dejemos que sea Cristo en nosotros, que dejemos que sea el Señor en nosotros, el que actúe, el que obra, el que haga la voluntad, y que no sea nuestros pensamientos, sino que sea el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Por eso es que el verso que acabamos de leer, el verso 38, dice: no bajé. Déjeme leérselo en la Biblia traducción en lenguaje actual. Dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre. Fue Él el que me envió. En la Biblia, el mensaje de Dios para mí dice: yo he bajado del cielo no para hacer lo que yo deseo, sino lo que desea el que me ha enviado. Cuando Él está ahí con aquella toalla por limpiarle, por lavarle los pies a sus discípulos, Él estaba en la obediencia. Se da cuenta que la obediencia es una virtud. Y nos hace más fácil. No me preocupo, nomás me recibo órdenes y las hago. Punto y se acabó. Mire, me dice el pastor: vete para allá, vete para allá, haz esto, haz esto. Amén, 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 amén. Pero hermano, la responsabilidad del pastor. Él me mandó. Él sabe. Nunca le digo no al pastor. Y me quiere explicar. No, no, no pierda su tiempo explicándome. Nada más dígame qué vamos a hacer. Y hace unos días: te quiero en Los Ángeles. Aquí estoy en Los Ángeles. Bendito sea el nombre del Señor, porque a Él sea la gloria, porque a Él sea la honra. Pero siempre en obediencia. Y he visto la gloria del Señor, he visto el poder de Dios manifestarse. Pero trato de no pensar, trato de no opinar, trato de no decir nada, trato nada más de ser obediente. Y el Señor se encarga del resto. Pero como pensamos, ay Señor, qué batalla tenemos en veces. Híjole, ¿se está gozando? ¿Cuántos están gozando? Pablo, cierto día, cuando él iba rumbo a Damasco, quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 26, verso 12 al 20. Y te voy a leer esta porción
en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: cierto día, está por supuesto Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero son las palabras de Saulo haciendo defensa ante el rey Agripa. Dice: cierto día, era Pablo hablando, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa comisión, respaldado por las autoridades y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Oiga, me gusta esta porción. Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por más que te esfuerces y que estés luchando, es inútil que luches, como diciendo, te conviene que seas obediente. Te conviene que hagas mi voluntad. Cuando seguimos leyendo, yo te estoy leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, y al final del verso 14, es inútil que luches contra mi voluntad. Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el verso 16, ¿qué dice el verso 16 ahí en su Biblia? ¿Qué dice el verso 26? Pero levántate, ponte sobre tus pies. Mira qué tremendo está esto. Lo que Dios le está diciendo a Saulo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira lo que estaba haciendo el Señor con Saulo. A pesar de que estaba yendo en contra del Señor, Dios no le quitó la vida, pero le enseñó lo que era la obediencia. Y le dice: levántate, te quiero ser un instrumento en mis obras, pero tienes que hacer lo que yo te digo, tienes que hacerlo como yo te digo. Y le da instrucciones. Y la palabra de Dios es hermosa. Te voy concluyendo. Cuando el Señor habló mi vida en aquella oportunidad que me invitaban los pastores y me dijo: ¿qué vas a ir a predicar? El Señor me mostró lo que era la obediencia. Y la obediencia es que yo deje de pensar y que otro piense por mí. Va a haber muchas cosas que no me van a gustar. Va a haber muchas cosas que no estoy de acuerdo. Pero si somos obedientes, Dios se va a glorificar de una manera muy especial.
porque no estás siendo obediente a un hombre, sino estás siendo obediente a Dios. Y Dios honra a los que le honra. Dios bendice a aquellos. Bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Cuando me llamaron y me volvió a llamar el pastor, uno que más me insistía, le dije: hermanito precioso, ¿qué quieres que te vaya a predicar? No, por lo que Dios le ponga. No, momentito, cuando te pregunto qué quieres que te vaya a predicar, podré darte un mensaje muy bonito, pero si me tienen en disciplina, tengo que mantenerme sentadito en disciplina, porque si voy en desobediencia. Podré darte un mensaje muy bonito, pero la realidad es otra. Voy en desobediencia. Le dije: perdóname, no puedo ir, pero prefiero ser obediente. Pero es que, hermano, mire, no lo están tomando. No me importa si no me están tomando en cuenta. Ya el Señor me mostró que me mantenga tranquilo, que el Señor se va a glorificar, que me mantenga obedeciendo y que Él va a tomar el lugar por mí. De esa manera uno deja de pensar y uno se pone en las manos del Señor y Dios se glorifica. Y mire, hermano, he andado en Guatemala, he andado en Honduras, he andado en México, allá en las montañas, he andado llevando la palabra del Señor, porque Dios se ha agradado, porque Dios ha sido bueno, porque Dios honra, bendito sea, y Él siempre va a hacer algo con aquellos que son obedientes. ¿A todo esto cuánto nos cuesta obedecer? Deje levantar las dos manos. ¿Cómo ves si dejamos que el Señor trate con nosotros? ¿Cómo ves si para empezar reconocemos y venimos al altar y derramamos nuestra alma, primeramente pidiéndole perdón por aquellas cosas las cuales han afectado nuestra vida espiritual? Pablo, en el verso 1 de 1 Corintios capítulo 11, en la Biblia Dios habla hoy, dice: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. En otras palabras, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, decía Pablo. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos de Cristo, hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos del Señor? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo. ¿Cómo ves si pasamos al altar?